Bueno, señores, llegó el día. Llegó el día de armar todo y empezar a montar. Ya por fin se va a poder montar el motor. Después de tanto tiempo de espera, había un montón de gente esperando que me preguntaban por eso, así que hoy llegó el día, así que vamos con eso. Así que bueno, les muestro por acá lo que hay. Ya habían visto estas piezas que también van al bloque. Ya nos llegó entonces lo que era la bomba de aceite que faltaba. Y nos llegó también el empaque, que era lo que nos tenía un poco atrasado, así que ya llegó. Este tornillito aquí hubo que perforarlo porque el bloque S13 no lo trae. Entonces se perforó y se le hizo la roca. Así que ya saben, si van a poner bomba de BBL en bloque de S13, tienen que perforar este agujero que está aquí porque no lo trae. Así que esa es una de las partes que tienen que hacer si van a poner la bomba de BBL o la de Pulsar. Otra cosa que hay que modificar cuando cambias la bomba de aceite es esto. Tienes que cambiarla, se dice sería el grosor de lo que es la tubería, porque la que viene en los DET o los S13, la tubería es mucho más delgada. Entonces tienes la opción, puedes comprarlo ya hecho, que lo venden, pero también tienes la opción de, si puedes hacerlo, entonces hacerlo para que el flujo de aceite sea el adecuado, por así decirlo. Así que eso es otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta o en consideración cuando vas a cambiar la bomba.
Bueno, señores, hoy es el día 2 del armado ya de montar el motor en el Datsun. Bueno, día 2 para ustedes, pero ya ha pasado casi una semana desde que estuvimos armando. Se nos presentó un percance y nos hacía falta los tornillos que son de la volante. Entonces, lo mandamos a pedir, llegaron ya, por suerte llegaron rápido. Así que ya íbamos a continuar subiendo, ustedes lo van a ver todo de corrido, pero pasó más o menos una semana de intermedio en eso. Entonces ya por acá pusimos las bases. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar el motor por debajo. Se va a armar aquí, va a pasar por debajo y lo vamos a jalar de allá, porque no quiero sacrificar o que se lastime o golpee algo de lo que se trabajó acá adentro. Entonces vamos a hacerlo de una forma diferente, medio improvisada, pero para tratar de que no se lastime nada de el engine bay. Así que vamos a armar eso. Otra cosa de la que hay que poner, que si van a hacer conversión de BBL en tracción trasera, es que para la línea del aceite que entra a los BBL se necesita este relocalizador, porque este relocalizador es el que se pone donde iría el filtro de aceite del mismo motor. Entonces lo que se hace es que aquí, como ven, tiene una línea del BBL, entonces esta línea sale, que es la que va a llevar el aceite a los solenoides más bien. Entonces hay que utilizar este convertidor, por así decirlo, para poder utilizar el BBL para usar la línea. Es como la manera más sencilla de hacerlo. Entonces lo que se hace es que se relocaliza con el filtro aparte, que también nos conviene a nosotros para ponerlo en otro lugar para poder trabajarlo mejor a la hora de hacer los cambios de aceite y no tener que meterse por debajo de la admisión. Así que esto es una parte importante de las que tienen que tener en cuenta si van a armar uno.
bueno, siguiente día. Ayer nos cayó de nuevo la noche, entonces no pudimos terminar de armar completamente. Siempre nos pasa que empezamos un poquito más tarde, entonces terminamos en la noche y tenemos que aguantar hasta el siguiente día. Así que hoy vamos a continuar, pero les voy a mostrar hasta dónde estamos ahorita avanzados. Ya pusimos la cadena, la pusimos en tiempo acá. Entonces ya estamos terminando es de apretar un par de tornillos que faltaban, porque tuvimos que bajar el motor para entrar las llaves acá. Como vieron, lo pusimos diferente, montamos el cabezote acá directamente, no desde afuera, entonces hubo que hacer eso. Así que estamos avanzando con eso. Ya le pusimos también lo que fue la bomba de agua. Le pusimos el otro localizador del pin del tiempo aquí, que ese se le vamos a poner ya, el pin está por allí, para ponérselo más adelante cuando ya pongamos entonces lo que es la faja y todo. Así que estamos en eso. Y otra cosa que por ahí no les había mostrado, que era esto que estaba acá, que se me había olvidado comentarles, que esta parte se la hicimos. Esto lo venden en sí, pero no, nosotros lo hicimos porque esta caja de timón, las bases quedan acá abajo, entonces queda un espacio bastante alto que se tiende a mover. Entonces lo que hicimos fue poner esto para que la caja de timón sea un poco más firme, porque este carro obviamente no tiene power steering ni tiene nada, entonces queremos que el manejo mejore un poquito. Esto lo venden, pero lo hicimos, quedó fijado acá, así que eso es algo que le habíamos hecho, que no les había mostrado, para mejorar un poquito lo que es el manejo. Así que así es como va hasta ahora. Vamos a empezar entonces a armar y entonces a ver cómo terminamos con el motor ya hoy montado. Así que continuemos con eso. Así es como se ven 5 años de un sueño de cumplido en un par de meses, con un montón de esfuerzo y un montón de, como le decimos acá, un montón de brujas que salen siempre y que hay que resolver. Así es como se ve entonces todo ese sacrificio cruzado. Así que así es como queda, ya fijo, montado, en sus bases, listo para empezar a armar el cableado y empezar a armar todo lo demás. Poner el intercooler, poner las tuberías, blow off, todo el empaque de aquí, porque vamos a esperar a que el tuner vea el tema de el tiempo acá, porque esto lleva un par de puntos aquí donde
tienen que ir entrando, o sea, tienen que pegar con la guía de acá. Entonces nosotros no sabemos cómo debe ser en base a la computadora que tenemos primero, así que por eso aún no hemos puesto o cerrado del todo el tapaválvulas. Este turbo puede que vaya, puede que no, vamos a ver qué pasa en el camino. Lo que queremos es que arranquen, que encienda, que es lo que esperamos pase en el siguiente video. Ya está listo. Entonces acá, si ven, quedó súper cerca de atrás con el selenoide, pero no llega a topar, así que por ese lado estamos bien. Así que bueno, así es como queda el SR20. Ya está casi un paso de el arranque, y de entonces ver qué pasa ahora con su nueva cabeza de BBL. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Gracias a todos por ver el video, por llegar hasta este punto. Así que nos vemos en el siguiente video con más del Datsun, o con más también del proyecto del RX7. Así que nos estamos viendo en el siguiente. Gracias a todos por suscribirse y apoyar al canal. Así que nos vemos hasta el siguiente.